Amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. En los próximos minutos va a estar acompañándoles Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.yayate.ca. Este video que vamos a desarrollar, conducir, emitir y locucionar tiene por nombre Inmobiliaria, video número 50. Es la entrega número 8. Del módulo contabilidad, seguimos en el proceso de exhibir el código BBA que se aplicó para el caso de las cuentas de cobro. Entonces, procedamos. Bien, entonces vamos a entrar aquí a nuestra base de datos relacional negocios efectivos y vamos a seguir conociendo el código utilizado para este proceso que tiene que ver con la cuenta de cobro. Vamos aquí a activar el ribbon. Listo, cerramos acá. Aquí también cerramos, cerrar y cerrar. Vamos a decirle F11 para traer el panel de navegación. Y entonces acá escribimos CTACBRO. En el anterior video, recopilando, hablé sobre todo lo que era el IG, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sobre el CS, sobre la consulta como tal. Entonces acá hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. Bueno, la consulta como tal. Contamos primero que en la consulta como tal ya no tenemos por ninguna parte exhibiendo ningún tipo de contador, nada de esa cosa. Es más sencillo todavía, ¿no? Porque aquí solamente estamos cargando como origen de registro en datos a una consulta, origen de registro. Tenemos una consulta acá que se llama INCSIGMO cuenta cobro, ¿no? O sea, la consulta es esta que tenemos acá, ¿correcto? Esa consulta que tenemos ahí. Entonces, esa es la consulta que estamos llamando en el origen del registro, ¿ok? Bueno, otro punto importante. Cuando estamos manejando esa consulta de selección, entonces, este botón que está acá, que es un cuadro combinado, ¿sí? Cuyo dato es cuadro combinado 92. En el origen de fila, vamos a apreciar ahí, vamos a ir a los tres puntos. Entonces, encontramos que ese cuadro combinado, cuando se activa, está exhibiendo el número del cuadro, el número de la cuenta de cobro y está ascendente, ¿no? Está llamando a la tabla MO cuenta cobro y está el cliente, ¿no? Entonces quiere decir que en conjunto las dos cosas las está visualizando. Número y cliente, ¿de acuerdo? Número y cliente. Bueno. Entonces, aquí en el formato apreciamos, dice 2, bien clarito, dice una medida de 2 y 8 para un total de 10. Eso es lo que está exhibiendo ahí. Que cuando se elige en ese momento la cuenta de cobro que está conexa con el cliente, nos bota los datos. Entonces, los datos que nos bota simplemente es lo que es resultante de lo que se está exhibiendo en esa consulta llamada INCSIGMO cuenta cobro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, llena todos los controles respectivamente. No hay ningún dato acá. Realmente, el diseño de acá no es a nivel del código tan extenso. Más bien es corto, ¿sí? Bastante corto. Entonces, como esto, aquí, no sé, otra vez. Ok. Como lo vemos, es muy corto realmente, no tiene tanta cosa. Entonces, bien, encontramos que en este momento, bueno, él trae aquí la fecha de esto, pero esta parte que está acá, todo esto que está acá sobra, ¿no? Esto se quita porque esto ya no está valiendo ahí. Relativamente, no está valiendo ahí. En cuanto al cliente, podemos dejarlo ahí, ¿sí? En cuanto a la parte del concepto de la administración, también lo podemos dejar ahí, o sea, podemos quitar esto porque esto realmente pues no está dando lugar pues a ese detalle, ¿sí? Es más, porque este simplemente no está operando. ¿Sí? No está operando para ningún efecto de modificación. Lo único que está haciendo es el proceso de consulta.
proceso de consulta, no más. Entonces, como es un proceso de consulta, entonces esta parte que está acá también se retira, ¿sí? Y esta parte que está acá también se retira, porque simplemente es un proceso de consulta, ¿sí? Ahí, se retira eso. Tiene solamente el de guardar, tiene el de salida y tiene el que es para avistar por pantalla la consulta de los elementos que tienen que ver con lo anulado. Por eso dice acá fmcsmodb.com, ¿no? Entonces, este lo que hace es mostrar únicamente en lectura lo que está anulado. No tiene nada más ahí, ¿sí? Por eso es relativamente muy sencillo. Entonces, relativamente cuando un dato como tal, por ejemplo en la vista formulario como tal, si yo voy a abrir acá, pues simplemente los datos como tal los arroja, ¿no? Muestra los datos, pero no puedo modificar nada aquí, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de ellos están concentrados en que simplemente vamos a mirar acá un momentico una cosa, voy a borrar acá, ¿sí? Dese cuenta que cuando yo operé aquí, la tecla suprimir, ahí lo estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿No? No me permite borrar nada. No me permite borrar nada. Ay, bueno, ahí sí me borró. Control Z. Este dato que está acá, miramos a ver si me lo permite borrar. Tampoco. ¿No es cierto? Acá, tampoco. ¿Correcto? Acá, tampoco. Es decir, hay tantas cosas acá en este formulario de consulta que no permite que se puedan borrar. ¿Sí? Que no permite que se puedan borrar. Entonces, eso es lo que lo hace especial, ¿no es cierto? Que no podamos simplemente decir, vamos a sacarlo así como así, quitarle, no se puede. El único dato que está aquí activo, que se puede cambiar de pronto, sería el del cliente, ¿sí? Pero igual tampoco puede hacer nada porque el del cliente simplemente no está la instrucción para rebotar datos, ¿sí? No está la instrucción para rebotar datos. Incluso podría uno decir, pues quitemos simplemente este elemento que está acá, ¿sí? Este elemento que está acá, quitémoslo. ¿Cómo lo quitamos? O sea, acá, por ejemplo, uno le dice clic derecho y lo cambia de cuadro combinado a cuadro de edición. Entonces, de esta manera, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, todos estos tres elementos que están acá, ¿cierto? Todos estos tres elementos que están aquí. Si quisiera, en hoja de propiedades le podría uno decir en datos, ¿bloqueado? Sí. Con el propósito de que no los puedan cambiar para nada. Entonces, si en este momento digo clic derecho, aquí le digo guardar, le digo clic derecho, le digo vista formulario, y yo voy y llamo los datos, ¿no es cierto? Entonces, si en ese momento yo tomo esto y le intento quitar, no puedo. Y le tomo esto, le intento quitar, tampoco. Y tomo esto y le intento quitar, tampoco puedo, ¿sí? No puedo quitar. ¿Por qué? Porque están inhabilitados, ¿de acuerdo? Y lo mismo podría pasar aquí para el nombre como tal, ¿sí? Para el nombre como tal, es decir, vista diseño. Acá, por ejemplo, este que está acá, yo le podría decir, cámbialo a cuadro de edición. ¿Para qué? Para que no lo puedan cambiar. Y acá, donde dice hoja de propiedades, le diría bloqueado, ahí sí está en sí, ¿sí? Ahí está en sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo único que no puede estar bloqueado es lo que voy a activar para poder traer los datos como tal, ¿sí? Los datos como tal. Aquí, por ejemplo, si en este momento este elemento que está acá, ¿sí? Este elemento que está acá, cuando yo lo activo, si, por ejemplo, yo quisiera hacerle a un elemento que dijera, por ejemplo, limpiar, limpie todo, digámoslo así, limpie todo, podríamos estipular un botón que diga la palabra limpiar, entonces se podría también hacer, ¿correcto? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Pero como digo, acá, todo se hace en el orden de lo que nuestro cliente nos pida, nos exija. Pues, mientras todo esté en regla dentro del pago, adelante lo podemos hacer, ¿no es cierto? Pero si de pronto falla algunas cosas del pago, ¿no es cierto? Esas consideraciones, pues tenemos que detenernos ahí. O sea, no podemos echarle más allá.
Sí, más allá, porque de pronto tal vez ni la persona en ese momento podrá, de pronto no tiene capacidad de pago, de pronto no tiene dinero, ¿sí? La persona quisiera que nosotros le hiciéramos todo, ¿no es cierto? La persona le gustaría que nosotros hiciéramos de todo, pero también tenemos que poner de plano la parte nuestra. Nuestro trabajo tiene valor y como nuestro trabajo tiene valor, pues ahí sí como dicen, nosotros llegamos hasta donde nos lo permitan. Nosotros llegamos hasta donde nos lo permitan. Eso es lo más importante acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a guardar acá, ¿sí? Y aquí voy a decirle vista formularia. Entonces, cada vez que yo aquí activo un dato, ¿no es cierto? El inmediatamente nos trae toda la información correspondiente, ¿no? Todo lo que está ahí nos trae. De pronto aquí, en este caso, por ejemplo, faltaría poner algo especial que dijera está vigente o está anulado, ¿no es cierto? Como para reconocer, porque de todos modos acá, cuando usted le dice ver listado anulados, pues él aquí nos va a decir, mire, el anulado es este. O sea, es decir, este que estoy viendo yo acá está anulado, ¿sí? Y sería interesante que aquí botara un botón que diga está anulado o está vigente. Bueno. Y cerramos el documento. Acá podemos también imprimirlo, ¿no? Ahí lo podemos imprimir. Ahí está la vista. ¿Listo? Bueno, eso es prácticamente todo. Y en cuanto a la parte, por ejemplo, de actualizar, cuando vamos a actualizar, el de actualizar sí va a ser muy similar como al del ingreso. Cuando me refiero muy similar, quiere decir que va a tener todo igualito, todo. La única diferencia es cuando hablamos de actualizar, que aquí cuando yo abro, él inmediatamente me toma el número, entonces yo puedo hacer respectivamente los cambios, ¿no? Los cambios. Es decir, puedo hacer aquí cambios del mes, del cliente, de la fecha de emisión, de concatenar el concepto, de traer los valores, todo eso igualito. Todo igualito tal como lo hicimos en el IGE, igual va a pasar acá. La única diferencia es que aquí en actualizar, pues no vamos a trabajar actualizaciones del contador ni nada de eso, ¿sí? Nada de eso vamos a trabajar. ¿Ok? Esa es la única diferencia que tenemos nosotros con respecto a ese punto. Va. Entonces, por ejemplo, FM hacemos cuenta cobro ahí. Vamos a decirle vista diseño. Entonces acá vamos al respectivo código, ¿sí? Vamos al código. Entonces, tenemos igualito todo, por ejemplo, la fecha de emisión, si quisiéramos, pues lo podemos dejar igual como está, no hay ningún problema para poder salir si quisiéramos, ¿sí? Tenemos que él está jugando igual con los 5 días que se suman a la fecha de emisión, cuando hay cambios, ¿no? Cuando hay cambios. Cuando hay el cliente también. Cuando hay el amor también. Cuando hay el botón de guardar, usted se da cuenta que aquí ya la diferencia cambió, porque aquí en el botón de guardar se retiró lo que tiene que ver con la consulta de actualización del contador. Se quitó eso y solamente quedó 2CMD.RUN.ACCMD6. Y el dato también cambió un poquito porque dice su registro se guardó o se actualizó exitosamente. Y por último, el de cerrar. Eso es todo lo que tiene ahí prácticamente en código el ACE. Bueno. Cerramos acá y cerramos aquí. Este código que está acá está llamando netamente a qué, aquí, en este punto. ¿Qué está emitiendo acá? En la hoja de propiedades, en el dato, en el origen del registro, sigue llamando al INCS IG MO cuenta cobro. O sea, quiere decir que esta consulta que está acá es vital, es muy importante porque tiene todo. No está trabajando ni siquiera la tabla, sino es la consulta la que está trabajando acá. Bueno, mis amigos. Tenemos la otra parte que es el del debe. Debe. Vamos a mirar el debe. Entonces, el debe, básicamente, pues todo es muy igual. Acá podríamos, por ejemplo, ponerle que cambie al cuadro de edición. Aquí a este le podemos decir que cambie a cuadro de edición, ¿no? Para que no se tenga que los datos. Los datos prácticamente que queden cerrados, o sea, que aquí quede este, bloqueado, 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 todos queden bloqueados. Entonces, lo más importante de todo esto acá es este botón y este botón, ¿sí?
Entonces, al decirle ver código, vamos a revisar. Démonos cuenta que aquí tenemos solamente dos botones, que es el de eliminar y el botón de cerrar el formulario. Entonces, en el de eliminar dice que tome al campo me.est.value, ese campito que dice estado, y le pone el valor de menos 1. Cuando le pone valor de menos 1, lo está anulando. No lo está retirando de la tabla, simplemente lo está marcando con el valor menos 1 para decir ese dato se anuló, pero no se quita. En ningún momento, para nada, se quita. Se graba la información y se dice, su registro se anuló exitosamente. Punto. Y no más. Eso es todo lo que tiene en código este formulario. ¿Listo? Este formulario es todo lo que tiene en código. No más. Vale. Cerramos acá. Le decimos que sí. Bueno. Entonces, está eso. Vamos para otro punto. Cuando hablamos de los reportes. Entonces, los reportes relativamente son muy sencillos, ¿no? Los reportes como tal, en la vista del diseño, vamos a darnos cuenta que los reportes en la vista del diseño, a nivel del código, acá está este dibujito que se ve acá, dice ver código, ¿no? Entonces yo lo activo. Entonces, ahí el código que tengo es lo siguiente, que simplemente él abre un formulario cuando se cierra, cuando este reporte se cierra, él vuelve y abre un formulario que se llama panel inicial. Cuando él se está abriendo, está cerrando varios formularios, pero no lo está haciendo por código, lo está haciendo por macro incrustada, ¿sí? Y está trabajando otro punto que es el WHERE, en donde está tomando la consulta, el nombre del IDE, de la cuenta de cobro, y lo iguala con lo que está en el formulario. Entonces, el formulario es muy crucial lo que esté diciendo. Si es consulta, tiene que decirse ese. Si es actualización, tiene que decir ACEM, ¿sí? En la parte de edad baja, no, porque ahí no lo estamos trabajando. Entonces, el reporte de la cuenta de cobro solamente lo está trabajando en función a lo que corresponde al ingreso, la consulta y la actualización. ¿Listo? No más. Y lo otro importante es que todos estos reportes, generalmente en su formato, vamos a mirar aquí el formato, en su formato debe estar presente, que el título diga módulo contabilidad, centrado automático, esté la respuesta sí, los botones de control y de cerrar estén en sí, sí, y el botón de emergente esté en sí. Es lo más importante de todo acá. ¿De acuerdo? Bueno, punto aparte. Y no más ahí, si usted, por ejemplo, va a poner acá, digamos, un cuadro y quiere llenar detalles, recuerde que este elemento, para que quede así como está, usted escribe la información, tecla chip presionada, tecla enter y va corriendo el carro hacia la siguiente línea para que siga escribiendo más información hacia abajo. Cuando usted no hace eso, pues él sigue de corrido, ¿no? Y no le va a quedar igual. Bien, y acá en la cuenta de cobro, pues simplemente este elemento que está acá, pues se amplía un poquito más para que el número quede mejor visto, porque de pronto es un poco grande. Entonces quede mejor, no es más. Leyendas, usted puede poner la leyenda a través de las etiquetas, ¿sí? Esto es una etiqueta, esto es otra etiqueta, esto es una imagen, etcétera. Bueno, no más. Cerramos acá. Y así en la misma manera están también presentes los otros informes, ¿no es cierto? Este otro informe también. Este informe como tal, por ejemplo, en la hoja de propiedades, en el formato, pues ahí sí no tiene nada de detalle, pero usted igual lo puede también poner igual. Módulo contabilidad y todos los demás detalles como lo ha conocido en el anterior. ¿Listo? Se totaliza. Cuando se totaliza acá en el pie del informe, lo único que hacemos es en el diseño agregar un cuadro de edición y ponerle esta función que se llama suma y referir cuál es el control a nivel del detalle que queremos sumar. Como en este caso tenemos solamente uno de tipo moneda, que es total, es el que vamos a sumar. Entonces, por eso le decimos igual suma, abre corchetes, abre paréntesis, abre corchetes y el nombre del campo, que en este caso es total, ¿correcto? Esto se emite en el origen de control de ese control. Se emite en el origen de control de ese control. ¿Listo? No más. Bueno. Eso es todo en cuanto a la cuenta de cobro. Creo que ya ahí prácticamente está ya todo desvelado, ¿no?
todo está desvelado en este detalle, en este video 50, entrega número 8 del proceso módulo contabilidad. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaña Huiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Les agradezco sus comentarios, les agradezco el like, les agradezco el suscribirse, el pasar el voz a voz, el contarle a sus contactos de quién es uno, la existencia de uno y lo que uno hace y lo que uno podría ayudarles a ustedes en la vida de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.